Hola, queridos estudiantes. Ahora damos comienzo a esta nueva cápsula de aprendizaje de ciencias naturales para continuar con el tema el tiempo atmosférico, segunda parte. En la cápsula anterior y como conocimientos previos, aprendimos qué es el tiempo atmosférico, cómo predecir el tiempo atmosférico según la condición de la atmósfera. Recordamos características generales de las cuatro estaciones del año y finalmente te desafiamos a utilizar la tecnología para buscar palabras claves del contenido. El tiempo atmosférico. Ahora presentaremos el objetivo y sabremos qué son y cómo se miden las precipitaciones. Aprenderemos la definición de viento y cómo medirlo. Conoceremos qué es la temperatura y su forma de medición y recordaremos las estaciones del año y cómo influyen en la vida de los animales y de todos los seres vivos. ¿Qué son y cómo se miden las precipitaciones? Las precipitaciones corresponden al agua que cae como lluvia, nieve o granizo y que se originan en las nubes. Para medir las precipitaciones se utiliza un pluviómetro. ¿Y qué es un pluviómetro? El pluviómetro es un instrumento para medir la cantidad de lluvia que cae en un lugar y en un espacio de tiempo determinado. El agua recogida por él se mide en litros o mililitros por metro cuadrado. Para que cuidemos la casa común, te invitamos a trabajar la siguiente actividad con material reciclado. Te puedes ayudar en la página 130 de tu texto. Aquí te invitamos a construir un instrumento para medir las precipitaciones y se muestran cada uno de los pasos que debes realizar para luego evidenciar tu trabajo y registrarlo en la página 83 del texto de los estudiantes. Precipitación. El agua que se encuentra en la atmósfera está en diferentes estados termodinámicos, gaseoso, líquido o sólido. Hablamos de precipitación cuando hacemos referencia al estado líquido y o sólido. La precipitación líquida presenta diferentes intensidades y tamaño de gota. Cuando sus gotas son superiores a 0,5 milímetros, es lluvia. Si son más pequeñas, hablamos de llovizna. Cuando cae con gran intensidad y durante un corto periodo de tiempo, lo denominamos chaparrón. La precipitación sólida comprende la nieve y el granizo. El viento y su medición. Lo primero que tenemos que saber es qué es el viento. Bueno, el viento corresponde al movimiento del aire. Para medir su dirección, utilizamos una veleta y para medir la velocidad del viento utilizamos un anemómetro. La temperatura. La temperatura ambiental se mide con un termómetro. En Chile la temperatura se mide en grados Celsius. ¿Qué temperatura marca este termómetro? Fíjate bien en el color rojo. Hola, camaleón. ¿Qué haces? Haciendo una máquina para juntar lluvia y guardarla para cuando hace falta. ¿Y cómo funciona? Lluviecita, lluviecita, dame tu agüita. Agüita de lluvia. Bien, camaleón. Es como un pluviómetro. ¿Qué es eso? Un pluviómetro es un instrumento atmosférico que sirve para recolectar y medir la cantidad de agua que precipita. Según mi patómetro, el agua me llega hasta las rodillas y me está dando frío. Podríamos averiguar cuánto frío hace. ¿Y cómo? Con este instrumento, el termómetro. ¿Termómetro? Mide la temperatura en grados Celsius. Y ese número indica 5 fríos y Celsius grados. ¿De dónde vino ese viento? Viene del norte. ¿Y cómo lo sabes? A través de otro instrumento atmosférico, la veleta, que indica si viene desde el norte, el sur, el este o el oeste. ¡Wow! ¿Vamos a dar un paseo atmosférico? ¡Me encantan! ¡Los paseos! Hay mucho viento. Nuestro supertermómetro marca menos 2 grados Celsius. Hace mucho frío. ¿Y qué me dices ahora? Ahora indica 24 grados y está todo muy seco. ¿Qué indica el pluviómetro? Está vacío. No ha llovido nada. Y ahora hace mucho frío. En las noches baja la temperatura. Y se pone más tenebroso.
La temperatura también varía según las estaciones. Hace más calor en el verano. ¡Guau! ¡El termómetro está que explota! Y en el invierno, la temperatura promedio es más baja. Por suerte paró de llover. ¡Y mira! ¡Un pluviómetro! Podríamos medir el agua caída. Aquí dice 30 mm. ¿Qué significa? Que el agua caída alcanzó una altura de 30 milímetros. Y si no tuviéramos estos instrumentos, ¿cómo podríamos averiguar cuánta lluvia cayó o qué dirección tiene el viento? La naturaleza puede ayudarnos a averiguarlo. ¡Mira! ¡Es como un pluviómetro en el árbol! ¡Excelente, camaleón! Y esas hojas son como veletas. ¡Muy bien, amigo! ¡Vaya! Veo que has construido tu propia veleta. Además de mi máquina de agua, podré ver desde dónde viene el viento. Eres un camaleón muy... ¡atmosférico! Bueno, amigo, me voy antes de que llueva. Y nos encontramos en un nuevo capítulo de Camaleón y las Naturales Ciencias. Estaciones del año y sus características. Otoño. Algunos árboles comienzan a perder sus hojas. Comienza a hacer más frío que en el verano y hay menos horas de luz. Invierno. Es la estación más fría del año. Las noches son más largas y los días más cortos. Algunos árboles pierden todas sus hojas. En algunos lugares llueve más. Primavera. Muchos árboles comienzan a florecer. La temperatura comienza a aumentar. Y verano. Es la estación más calurosa del año. Los días son más largos y las noches más cortas. Los frutos de muchos árboles comienzan a madurar. Ahora te presentamos un primer desafío. Para eso necesitamos que abras tu libro en la página 152 y 153. Para jugar necesitas dados y fichas que representan a cada jugador. Que lo pases muy bien. Bien, para seguir con el desafío, necesitamos que trabajes en tu libro de actividades del estudiante, en la página 88. Actividad. Pega los recortables según corresponda cada definición. Los recortables los puedes encontrar en la página 99 de tu libro. Primera definición. Instrumento que permite medir la cantidad de agua lluvia caída. Segunda definición. Instrumento que permite medir la velocidad del viento. Tercera definición. Instrumento que permite medir la temperatura ambiental. Y luego debes responder a la pregunta, ¿qué instrumento de los estudiados en la lección número 9 falta y para qué se usa? Para seguir con este desafío, te invitamos ahora a hacer las siguientes actividades de la página 95 y 96 del libro de actividades del estudiante. Número 1. Responde la siguiente encuesta tomando como referencia el lugar donde vives. Preguntas. ¿Cuándo la temperatura ambiental es más baja? ¿En invierno, primavera, verano o otoño? ¿Cuándo la temperatura ambiental es más alta? ¿Cuándo los días son más largos y las noches más cortas? ¿Cuándo algunos árboles comienzan a perder sus hojas? ¿Cuándo florecen algunos árboles? ¿Cuándo algunos animales se refugian en sus guaridas hasta que mejore el tiempo? Actividad número 2, página 96. Según tus respuestas en la encuesta, contesta las siguientes preguntas. A. ¿Cómo es la temperatura ambiental en verano en comparación con el invierno? B. ¿En qué estación los animales hibernan? ¿A qué se debe? C. ¿En qué estación hay más horas de luz? ¿A qué se debe? D. ¿Cuál es la estación favorita? ¿Por qué? Y responde, ¿cómo lo hice? ¿Qué fue lo que más te gustó hacer en esta lección o en esta cápsula trabajada? ¿Por qué? ¿Y qué nuevas cosas aprendí del lugar en el que vives? ¿Para qué me servirá saberlo? No olvides también evidenciar tu trabajo a través de fotografías. Luego de terminados estos desafíos, te invitamos una vez más a evidenciar tu trabajo a través de una fotografía y con ayuda de un adulto enviársela por correo electrónico a tus profesoras de cada curso. Cariños y nos vemos pronto.